Estamos con Israel Kohl para Ferroweb. Bueno, obviamente seguramente estás preocupado como nosotros del mal desempeño de Ferro, ¿no? ¿Cómo lo viste? No, yo creo que no tuvimos mucho la pelota, perdimos mucho la marca en pelota parada, pero bueno, sabemos que es el campeonato largo y nosotros tenemos un equipo para mejorar. ¿Lo sorprendió el gol tempranero y los desubicó en la cancha o fueron netamente superados por Banfield? No, sí, más o menos que nos bajoneó el primer gol. Creo que después nosotros nos desordenamos un poco en el medio campo, quisimos salir a buscar partido, quisimos manejar la pelota. Por momentos pudimos, por momentos no, pero bueno, no se lo pudo hacer. Vos que estás dentro del campo de juego, ¿qué importancia tiene César Carranza en este equipo? O sea, ¿es el que pone la pausa y ordena al resto? ¿O simplemente este partido frente a Banfield fue un mal partido en su conjunto? No, yo creo que cada partido se presenta diferente, ¿no? Yo creo que César es un gran jugador, es una pieza fundamental para nosotros. Es como si fuera un diferente, pero bueno, nosotros no supimos afrontar el partido. Pero bueno, estamos ahora empezando el partido del sábado contra San Carlos, pero sabemos que lo vamos a poder ganar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.